Aquí tengo mi Biblia y usted díganos su nombre mirando a la cámara y su pregunta. Soy María Elena Mariles, de aquí de Phoenix. Tengo una pregunta que me ha conmovido mucho y estoy queriendo saber. He escuchado que cuando llegue la ley dominical, la gracia para el pueblo adventista se ha terminado. Entonces, esa es mi inquietud, que solamente los 144,000 van a tener parte en esta obra y que los demás, pues, son los que van a venir, ¿verdad? Pero que la iglesia adventista, todo el adventista va a ser ahí, ya fue juzgado atrás, y entonces que nomás van a salir los 144,000 y que también muchas personas posiblemente pueden quedar en el descanso, pero que la gracia para el pueblo adventista va a ser cerrada. Gracias. Gracias, hermana. En primer lugar, debo decirles de que es cierto que va a venir un cierre de la gracia. Así como la Biblia nos dice que la puerta del arca se cerró antes de que venga el diluvio, así antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, va a haber un cierre de la gracia. Que ese cierre de gracia sea primero para los adventistas, también es cierto. La palabra de Dios nos enseña en la epístola del apóstol Pedro que el juicio comienza por la casa de Dios. Y me voy a sentar para poder buscar aquí. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así que, ¿por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Así que primero el juicio comienza por nosotros, por la casa de Dios. Y si vamos a ser juzgados primero, pues obviamente, una vez que seamos juzgados, ¿estamos sellados para salvación o fuimos hallados faltos y estamos sellados para condenación? Porque el juicio determina nuestro destino eterno. Ahora, si el juicio comienza, y ahora estamos hablando del juicio de los vivos, ¿verdad? Llega el momento cuando el juicio que comenzó en 1844 con los muertos, cuando termine esa etapa del juicio de los muertos, va a comenzar el juicio de los vivos. La mensajera del Señor, en el libro Primeros Escritos, nos explica esas dos etapas del juicio. Dice así. Está hablando de cuando Jesús salga del santuario. Dice, vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi que entonces Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Apocalipsis 22, versículo 11. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía.
Y el versículo 12 de Apocalipsis 22 dice: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. O sea, cuando perdón, cuando Él diga, el que es justo se quedó justo y el que es sucio se quedó sucio para siempre, todavía Él no ha venido, porque dice: he aquí yo vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El galardón, la recompensa, la va a dar el Señor cuando Él venga. Pero cuando Él viene, ya viene a dar su recompensa. Cuando Él aparece en las nubes del cielo, los justos, los que murieron en Cristo, van a resucitar. Y los impíos van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Es decir, cuando Él viene, ya los casos están decididos, ya se cerró el tiempo de gracia. Y aquí estamos leyendo de cuando se cierra el tiempo de gracia, y termina diciendo la cita: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Así que primero es el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Es decir, los que son juzgados son la casa de Dios. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Así que cuando Jesús sale del santuario, ya los casos están decididos. Primero fueron juzgados los muertos y luego son juzgados, o somos juzgados, los vivos. Ahora, cuando la ley dominical sea promulgada, ¿será que ya la casa de Dios ya fue juzgada? Vamos a ver qué enseña el espíritu de profecía al respecto. ¿Alguno de ustedes tiene aquí la Biblia de estudio? Usted la tiene, ¿ok? Si me la presta, hermanita María Elena. Muchas gracias. Les voy a leer el comentario de Elena de White en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y dice así: probados por la imagen de la bestia. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Así que la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia es cuando Estados Unidos forme una imagen del papado, estableciendo leyes de carácter religioso, obligando a la gente a respetar el domingo. La ley dominical dice aquí: la imagen de la bestia será formada antes que el pueblo de Dios sea juzgado, porque constituye la gran prueba por medio de la cual el destino de cada uno se decidirá. El Señor me ha mostrado claramente que será formada antes. Y luego sigue diciendo: esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Volviendo al esquema de los eventos finales, primero viene la prueba de la ley dominical, y entonces esa prueba decide de qué lado vamos a estar. Los que somos leales al Señor recibiremos el sello del Dios vivo.
los que, eso es lo que sigue diciendo allí la cita, que los que se mantengan leales al Señor recibirán, gracias hermano, recibirán el sello de Dios en su frente, y los que renuncien a la verdad del sábado para recibir o guardar el domingo por miedo a perder sus trabajos, por miedo a ser encarcelados, esos van a recibir la marca de la bestia, y así el mundo quedará decidido, dividido entre los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la bestia. Entonces, primero viene la ley dominical, luego viene el juicio y la prueba para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios entonces va a ser sellado, y los que reciban el sello de Dios van a ser llenos del Espíritu Santo, recibirán la lluvia tardía y saldrán a proclamar el fuerte pregón, y es lo que usted dijo. Entonces, muchas personas que no habían conocido todavía la verdad, al escuchar y al ver que estos que están guardando el sábado están siendo perseguidos, van a tomar su decisión y se van a unir al pueblo de Dios en la última hora. Se les llama los obreros de la hora undécima. Y eso me lleva a la próxima cita. Gracias, hermanita. Eso está en el comentario de Apocalipsis 13. Y la próxima cita, que aquí le va a decir que es cierto que se cierra el tiempo de gracia primero para el pueblo de Dios, está en Eventos de los Últimos Días, la página 186, y dice así: en el zarandeo algunos fueron dejados de lado, al lado del camino. Entendemos lo que es el zarandeo, ¿verdad? La prueba que va a venir va a zarandear al pueblo de Dios, y unos van a quedar fuera. Los descuidados e indiferentes, los que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar anhelándolas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, pero sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad presente. Las filas raleadas del pueblo de Dios serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la undécima hora, a la hora final. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios, cuando estén cayendo esos juicios terribles, es el tiempo de la misericordia todavía para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, es decir, todavía no se ha cerrado la gracia, mientras que la puerta se cerró para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Estos son los que vienen a la hora undécima. Así que los adventistas, que tenemos conocimiento de la verdad y del juicio, nada más lógico ni justo que seamos juzgados primero. Los que salgamos airosos en el juicio por la gracia de Cristo, seremos sellados, recibiremos el Espíritu Santo y saldremos a dar el fuerte pregón al resto del mundo. Los que no habían tenido la oportunidad de escuchar, pero que ahora, como el tema de la ley dominical va a estar candente en todas partes, van a escuchar. Y la gente que escuche el testimonio de aquellos que les van a predicar la verdad,
lo van a aceptar, y esos son los que se van a salvar en la hora undécima. Pero ya la puerta está cerrada para aquellos que ya fueron juzgados. Así que sí es cierto que el juicio comienza por la casa de Dios, que los adventistas seremos juzgados primero y luego el resto del mundo, pero que los que hayamos recibido el sello de Dios, y esos son los 144,000, saldremos a dar el fuerte pregón al mundo entero, y miles se van a convertir. Esos son los que vienen a la hora undécima. Pero si van a ocupar el lugar de los que apostataron, pues también van a ser miles los que van a apostatar, porque los otros van a ocupar sus lugares. Que Dios nos ayude a estar entre los fieles. No sea que alguno tome nuestro lugar. No sea que alguno que a la hora final se convierta, venga a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros.